Buenas tardes, desde Teleca, todo por la causa de nuevo, desde el corazón de Vallecas. Hoy queremos tratar un tema que consideramos importante, que es el anuncio del Gobierno de hacer una ley de seguridad ciudadana, que me comentaron aquí hace un momento que no lo diga así, que lo diga como se hay que decirlo, que es de represión ciudadana. Una ley que acabamos de conocer hace unos días, donde parece ser que es un catálogo de multas, desde 1.000 a 600.000 multas, para prohibir un montón de cosas, mucha prohibición. Algunas muy destacadas, como es algo que les ha molestado mucho a la clase política, que son los escraches, las manifestaciones delante del Congreso, cantidad de actuaciones que a ellos no les gustan y que yo creo que quieren reprimirlas. Y algo que a mí me ha molestado bastante es la prohibición de poder plantar marihuana en casa para dejar más bonito el ambiente, pero parece ser que está difícil. Para hablar de ese tema, tenemos hoy con nosotros a José María Benito. Buenas tardes. ¿Qué tal? Él es inspector de policía y el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Pues, ¿cómo os ha sentado a vosotros? Porque aparte de soy policías, sois ciudadanos. Sí, claro. ¿Qué os parece esta ley? Y también nos manifestamos, por cierto. Es decir, que no estamos exentos también de sufrir estas sanciones. Pero en cualquier caso, cada vez que se promulga una ley, siempre suele ser por dos razones. Una, porque hay una necesidad, hay un problema y hay una necesidad de promulgar esa ley. O dos, porque bueno, pues hay un vacío legal que no la cura. Pues ninguno de los dos casos se da. No hay ninguna necesidad ahora mismo de promulgar esta ley, porque yo vengo repitiendo este dato, que es cierto, de 4.000 manifestaciones que hubo el año pasado en Madrid, en apenas una docena hubo incidentes. Eso no justifica que hagamos una ley tan represiva como esta para las manifestaciones. Y en segundo lugar, tampoco hay un vacío legal. Tenemos una ley de seguridad ciudadana actual que yo creo que está funcionando bien, que no está generando problemas, que no está habiendo problemas y que, bueno, pues al final, si a la gente lo que hace es la única salida que tiene, que es manifestarse, se lo prohíbes, pues al final la gente termina echándose al monte y eso es lo que hay que evitar. Es decir, lo que hay que evitar, lo que hay que dar es salidas a la gente que está teniendo problemas y que lo que hace es manifestarse, en la mayoría de los casos, en un 99,9% pacíficamente, reivindicando y pidiendo al Gobierno mejoras y que acaben con esta crisis tremenda que nos está comiendo a todos por los pies, ¿no? Y por lo tanto, la ley está injustificada de todo punto. Y desde su punto de vista, ¿a qué se debe o por qué cree que montan este espectáculo que es ponerse la herida, ponerse la tirita antes de la herida? ¿A qué responde este Gobierno después de las que nos ha hecho sufrir a los ciudadanos? Bueno, a ustedes también, los policías también, sí, tienen, sí, descuentos, son ciudadanos como nosotros y les sube el IVA, les sube la vivienda, les sube todo. ¿Qué es lo que quieren estos gobernantes? Pues solo hay dos razones que se me ocurran. Una, por la cuantía de las multas, que lo que quieren es recaudar dinero, es decir, acabar con la deuda recaudando dinero de los ciudadanos, cosa harto difícil, porque lógicamente a ver qué ciudadano de este país puede pagar una multa de 30.000 hasta 600.000 euros que oscilan alguna de estas multas. O la segunda razón, que yo es la que veo más creíble, que es protegerse ellos mismos. La casta política quiere protegerse. Por eso hace mucho hincapié en los escraches, por eso hace mucho hincapié en las manifestaciones o concentraciones ante las instituciones. Es decir, lo que están buscando es blindarse, protegerse. Yo he defendido, y además yo creo que es así, un escrache en sí mismo no es delictivo. Puede ser delictivo lo que suceda dentro, si hay coacciones, si hay amenazas, si hay agresiones a la persona a la que se le hace este escrache, pero el escrache por sí no es delictivo, es decir, no hay que prohibirlos, no hay que sancionarlos. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que lo que pretenden es eso, ponerse una coraza, rodearse para que no tengan la presión que están teniendo por parte de los ciudadanos que les están exigiendo soluciones a los problemas que tienen. Una de las sanciones que también vienen incluidas en este proyecto de ley, me supongo que para dar la sensación de que quieren apoyar al colectivo policial, es el tema de pues, hasta 30.000 euros por insultar a un policía. Yo creo que no hay que insultar a nadie. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente ya hay normas que sancionan cuando alguien le insulta a alguien. Y luego otra cosa que también me preocupa es la capacidad que ellos quieren tener para censurar las imágenes. Yo creo que hay elementos de uso de la fotografía de los policías que no se debería hacer, evidentemente, pero los ciudadanos tenemos que saber si también hay policías que se les va la mano, ¿no? Sí. Mira, como no hay justificación alguna para promulgar esta ley, lo que han hecho ha sido lo siguiente. Han dicho, bueno, es que esto lo hacemos para proteger a los policías. Mentira. Es decir, no es verdad. Yo creo que estamos más protegidos ahora que lo que pretenden protegernos. Y pongo un ejemplo claro. El Código Penal y la propia Ley de Reunión y Manifestación, reguladora de este derecho, que no olvidemos que es un derecho manifestarse,
no es algo, no es un privilegio, no es algo que ellos o que el gobierno nos tenga que conceder por la gracia de no sé quién, es decir, es un derecho de los ciudadanos. Cuando se produce cualquier insulto, agresión o cualquier tipo de incidente hacia un policía, está el Código Penal. Es decir, ahora mismo es un delito de atentado, pues agredir a un policía en el ejercicio de su cargo. Además, está penado con cárcel de 2 a 4 años. Bueno, pues eso lo que hacen, a pesar de que dicen que es para protegernos, es rebajar esa sanción a una sanción administrativa de 30.000 euros. Es decir, yo me siento más protegido por el Código Penal que no por una sanción que en la mayoría de los casos va a engrosar las arcas del Estado, no de la policía, y al final no sirve absolutamente para nada porque no se van a cobrar, son incobrables. Y luego el tema de las imágenes también es preocupante. Es decir, yo creo que es verdad que ahí el secretario de Estado ha rectificado y ha dicho, no, mire usted, es que no se va a prohibir a los periodistas grabar o difundir imágenes, ni siquiera a los ciudadanos. El problema es el uso que se hace de esas imágenes. Es decir, cuando esas imágenes, y yo creo que eso por lo menos para nosotros es razonable, cuando esas imágenes de los policías se utilicen como se han utilizado en alguna ocasión, no en muchas, pero en alguna ocasión se han utilizado para decir dónde viven, dónde están destinados, cuál es su, si tienen familia o no tienen familia, etcétera, y eso genere cierta inseguridad en el entorno del policía, pues que tampoco tiene por qué sufrirla, yo creo que está justificado. Pero solo en ese caso, es decir, cuando esas imágenes se utilicen malintencionadamente para, para coaccionar o para desprestigiar a un determinado policía publicando datos personales. En los demás casos yo creo que no hay ningún problema en que se sigan grabando. Hasta ahí podríamos llegar. La libertad de información está por encima de todo lo demás. A mí una cosa que me llama muchísimo la atención es que hay un montón de apartados donde la multa va de 30.000 a 600.000 euros. O sea, ¿a quién se le ocurre, estando en sus plenas facultades mentales, o sea, que no es un demente, poner multas que nadie va a pagar? Esto lo pueden pagar los banqueros, los claro, amigos de botín, y claro, ellos no van a estos sitios. Yo ese ejemplo lo he puesto. Yo decía, esto, como no se manifieste Botín y sus amigos ante el Congreso, va a ser difícil que alguien le imponga una multa de estas características. Es que no hay ningún ciudadano de este país normal, de los que nos manifestamos, que pueda pagar una sanción de estas características. Es decir, es la locura por la locura, es el brindis al sol, es como se dicen 5 millones de euros. Pues bueno, que digan lo que quieran. Es decir, son multas imposibles de pagar. ¿Qué están buscando con esto? Están buscando, yo creo, que amedrentar a los ciudadanos para que no se manifiesten, para que no se concentren, para que no le digan a los políticos en la puerta de su casa o en la puerta del Congreso, que es donde trabajan, que las cosas se pueden hacer de otra manera y hay que hacerlo de otra manera. Y esa es la única justificación que yo encuentro a esta ley. Pero alguien que le despiden del puesto de trabajo, alguien que le mantienen quitándole la mitad de sueldo, alguien que deja de percibir prestaciones médicas o ayudas educativas para comedor, si no te manifiestan, ¿qué quieren que hagamos? ¿Tú qué crees que...? Pero es que es la única salida, si lo decía hace un momento. Es decir, si a los ciudadanos que tú estás haciendo mención, que lo están pasando mal, que lo estamos pasando mal, al final también nos prohíben la única salida que tenemos, que es la manifestación, que es la huelga, que es el protestar por los derechos que estamos perdiendo, pues ya me dirás qué nos queda. Es decir, echarnos al monte, asaltar la Moncloa, no lo sé, no estoy dando ideas, pero quiero decir, es que al final la gente, claro, al final la gente, ¿qué es lo que hace? Tomárselo todo por la tremenda. Es decir, si al final me va a dar igual que me sancionen con 30.000, si yo lo que necesito es dinero para comer o para seguir sobreviviendo, pues que mire, ¿qué más me da? Que me pongan una multa de 30.000 o que me metan en la cárcel, ¿no? Al final lo que están obligando a la gente es a tomar medidas todavía peores de las que estaban haciendo ahora. Porque, insisto, no hay un problema de inseguridad ciudadana por el tema de las manifestaciones, no lo hay. Es decir, 4.000 manifestaciones el año pasado en Madrid en apenas una docena de incidentes. Lo que pasa es que les molesta que los ciudadanos se manifiesten ante las instituciones o ante su domicilio. Lo que yo no termino de entender es por qué uno se puede manifestar, por ejemplo, delante del Tribunal Constitucional y no se puede manifestar delante del Congreso de los Diputados, que es donde tenemos los políticos que hemos nosotros elegido. ¿Por qué no vamos a ir a decirles lo que sea, que lo hacen muy bien o que no nos representan? ¿Qué razón tiene para que no nos podamos manifestar delante del Congreso? Pues es tan sencillo como que la ley la promueve el propio gobierno y, por lo tanto, y la mayoría parlamentaria de ese gobierno, y por lo tanto a quien les molesta es a ellos. A ellos les da igual que nosotros nos manifestemos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Supremo, ante la Asociación de Vecinos, de donde sea, eso a ellos les da igual. A ellos lo que les molesta es que vayas a tocar las narices a su casa y a su puesto de trabajo. En definitiva es eso, no es otra cosa. Es decir, ellos han tratado de blindarse ellos y le da igual lo que pase con los demás. Bueno, pues el tiempo se ha acabado, te agradecemos mucho tu visita aquí. Espero que las cosas que has contado aquí se las cuenten también a todos los policías, porque casi todos los que estamos aquí entramos en la lista de prohibiciones. ¿Sí, no? Con lo cual, siempre que nos pase algo, pediremos un policía del sub. Vale. Muchísimas gracias, Benito. A ti. Ahora, a continuación, vamos a
a pasar un vídeo de la vicepresidenta del gobierno, que parece que me ha escuchado y que... No, dice Paco que no. Soraya Rodríguez. Ah, la portavoz del PSOE, bueno, como se llaman igual, donde parece ser que dice algo similar a lo que he dicho yo. Pues dentro vídeo. Mire, en primer lugar quiero decirle que el Partido Socialista considera que no es necesaria una nueva ley de seguridad ciudadana. Pero desde luego, si el proyecto del Gobierno tiene el contenido que hemos venido conociendo en las últimas horas, le quiero decir de forma clara que desde luego el Partido Popular y el Gobierno no cuente con nosotros para nada, porque solamente tendrá enfrente, con una oposición clara y rotunda, al Grupo Socialista en la intención de sacar adelante ese proyecto. Mire, no es un proyecto de seguridad ciudadana, es un proyecto de represión ciudadana. En definitiva, por lo que estamos conociendo, el Gobierno pretende castigar a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas y no están contempladas en el Código Penal. Y le digo una cosa, no vamos a permitir, vamos a oponernos de forma muy firme a que el Gobierno quiera castigar, reprimir, restringir los derechos de los ciudadanos por vía gubernativa. Eso se hace en otros regímenes que precisamente no son democráticos. Por lo tanto, muy preocupados y ciertamente asombrados de que este Gobierno pretenda seguir adelante o presentar un proyecto con el contenido que estamos conociendo. Hola, buenas tardes. Hemos cambiado de presentadora. Antes era Nino, ahora estoy yo por aquí, Eva Abril, ya me conocéis. Tenemos entrevista con Sara Porras, coordinadora de Izquierda Unida Mujeres, Comunidad de Madrid. Es para mí un placer, ya que yo creo que ya todos sabéis, los que seguís el programa, que soy de Izquierda Unida, que además formo parte de la permanente de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, la que me siento súper orgullosa de llevar bastantes años, 4, y en esta nueva andadura con esta coordinadora también estoy en la permanente, o sea que para mí es un placer tener aquí a mi jefa, en este caso, y además amiga. Buenas tardes, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes, Eva, muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, en tu presentación íbamos a decir que eres licenciada en Ciencias Políticas, la especialidad de conflictos, te viene muy bien. Sí, me viene muy bien. Está perfecto. Y además América Latina, que yo creo que es muy interesante, sobre todo por todos los procesos que se vienen haciendo en América Latina desde hace bastantes años, que deberíamos empezar aquí a coger un poquito... Sí, un poquito de aprendizaje. Un poquito de aprendizaje, ¿no? De lo que son las guerras del agua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que deberíamos empezar. Es militante activa desde el 2006 en Izquierda Unida, pero activista feminista desde siempre, ¿no? Por eso yo creo que se lleva dentro, sí, ¿no? Sí, sí, sobre todo siendo mujeres, ¿no? Al final la realidad obliga muchas veces, claro, a situarte en un momento determinado. Sí, nuestro activismo además, lo personal es político, tenemos que, en cada cosa, en cada acto que hacemos, tenemos que demostrar, parece que tenemos que demostrar lo que somos. Acabamos de ver un vídeo que Soraya Rodríguez hablaba de que la ley que quieren presentar el Gobierno, que no es una ley, decía que no es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de represión. Nosotras, como militantes y como activistas que estamos en la calle, creo que somos conscientes de cuál es la situación de represión que hay ahora mismo en Madrid. ¿Cómo la vives tú como activista? Bueno, yo creo que en general la vivo como la mayoría de la gente que sale a las manifestaciones y que sale a la calle, ¿no? Que es que aquí lo que se criminaliza es la protesta y no se criminalizan pues esa pérdida de derechos y ese ataque constante que estamos sufriendo, ¿no? Yo creo que esta ley aquí se ha explicado muy bien pues los matices que tiene, ¿no? Y en qué va a consistir, que es intentar prohibir derechos fundamentales como el derecho a huelga, como el derecho a manifestación, pero también hay una cosa clave y que yo creo que si sale esto en este momento concreto es porque de alguna manera están viendo peligrar todo ese sistema de élites, claro, que se está imponiendo. Sí, ¿no? Que al fin y al cabo es verdad que se están haciendo como un parapeto, pero porque tienen miedo. Sí, yo creo que además se ha comentado mucho, ¿no? El proceso de reforma estructural que están haciendo de todos aquellos consensos que formaron parte del régimen de la transición y que ahora se están resquebrajando, que ya se hicieron en América Latina en los años 80, allí necesitaron dictaduras para poder imponerlos, ¿no? Aquí lo están imponiendo a base de dictadura de los mercados, claro. Era lógico prever
que fueran a ir aumentando la represión, como de hecho está haciendo el gobierno. Bueno, vamos a meternos, actividad del área. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Pues, yo ya lo sé, pero para que lo sepan todos, o sea, llevamos un movimiento absolutamente frenético, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, la verdad, sobre todo en este mes en concreto, ¿no? Que se reivindica y se denuncia la violencia machista, sin duda una de las peores manifestaciones del sistema patriarcal, pues estamos con mucha actividad. Yo la verdad muy contenta porque ha sido un proceso de empoderamiento del área, que ha pasado por un debate muy profundo sobre los planteamientos feministas y la propuesta feminista dentro de nuestra federación de Izquierda Unida Madrid, y en ese sentido yo creo que no podríamos venir con más fuerza frente a todo lo que tenemos que afrontar, ¿no? Que no son pocos los retos. Claro, hablábamos antes que Alberto Garzón parece que va también en esa línea, o sea que también está muy bien que el movimiento feminista cale en nuestros diputados y además que sean hombres los que lleven hasta el Congreso actitudes sí. políticas que vayan encaminando a que se pueda hacer una política mucho más feminista, ¿no? Claro, yo creo que además esa es la clave, ¿no? Y que tiene que ver con todo un proceso de empoderamiento y de impulso de las reivindicaciones feministas también dentro de nuestra organización, ¿no? Porque, bueno, pues la organización no deja de ser reflejo de una sociedad que se estructura o se construye desde una perspectiva patriarcal, entonces muchas veces podíamos sentir que estaban quedándose olvidadas o que no tenían toda la relevancia que nos hubiera gustado las reivindicaciones feministas. Entonces, por un lado, asumir que la propuesta feminista es una propuesta para el conjunto de la sociedad, que no es una propuesta para las mujeres, sino que tiene que ver por la apuesta por un modelo social que se base en la justicia social, y sí, en efecto, el compañero Alberto pues es muy receptivo a todas las propuestas que se están elaborando. Sí, la verdad es que da gusto tener a Alberto Garzón, porque es muy receptivo a todo, que es que a mí me parece que da un aire frescor que a mí me gusta bastante. Nuestro manifiesto 25N de mujeres, ejes fundamentales. Este año, básicamente, lo que queríamos denunciar era que no basta con hacerse una foto todos los años, no basta con que todos denunciemos la situación de violencia machista, sino que hay que empezar a sacar a la luz que es un problema estructural, ¿no? Entonces, en este sentido, este año enfocamos el trabajo a denunciar la violencia estructural, la violencia institucional, es decir, aquellas instituciones que no ponen a disposición todos los medios y todas sus estrategias para combatir con la violencia machista, que tiene muchas manifestaciones, insisto, no únicamente el feminicidio, que sin duda es la más terrible, pero que tiene otras muchas manifestaciones, pues toda institución que no ponga al servicio, como digo, todos los instrumentos que posee para acabar con ello, es cómplice de que eso se mantenga. Y eso era básicamente lo que queríamos denunciar. A partir de ahí, entendíamos que era importante denunciar pues la violencia que supone sobre todas las personas la política de recortes, pero más en concreto y sobre todo en un sistema de dominación de la mujer por el hombre, pues sobre las mujeres, porque tenemos por la mujer. Bueno, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Ya llegaremos, claro. No sé, pero sí que queríamos ir desgranando un poco que es una lucha transversal y que por lo tanto seguirá existiendo violencia machista en tanto en cuanto sigamos viviendo en un mundo capitalista y patriarcal, pero que hay medidas que desde hoy y desde la hora se pueden ir implementando en ámbitos tan importantes como es la educación, que además entendemos que la Comunidad de Madrid va en sentido contrario con la propuesta de colegios segregados y la financiación pública de colegios segregados, ¿no? Que son directamente discriminatorios, que va en contra ejecutando la política de desahucios, que además no existen protocolos específicos para la protección de mujeres víctimas de violencia de género, con todo lo que se supone, que va aumentando también la discriminación y la desigualdad con los recortes en dependencia, que llevarán más una situación de mayor vulnerabilidad, por lo tanto, de mayor violencia sobre las mujeres. ¿Y qué podemos decir de la violencia institucional que supone la nueva reforma con la ley del aborto? Bueno, la amenaza, porque todavía no tenemos ni anteproyecto. A ver si es verdad que solo se queda en amenaza, ¿no? Esto es ahí un poco... Sí, yo la verdad creo que... Que no deja de ser una agresión, porque una amenaza es una agresión. O sea, ya poner en duda lo que puedo hacer yo con mi cuerpo y querer gestionarlo desde lo político... Claro, yo creo que también tiene que ver que lo planteamos muchas veces, ¿no? Pero que además no es baladí que en un contexto de crisis como el actual se vuelva a intentar controlar el cuerpo de las mujeres. Por un lado, y teniendo en cuenta
que es un nicho electoral que al Partido Popular le favorece, porque todo lo que sea ir contra los derechos civiles, pues a su electorado le reafirma, como ya sabemos, no es únicamente esto, sino el ataque a los matrimonios igualitarios. Pero por otro lado también hay una cuestión económica de base, y es que el control de los cuerpos de las mujeres significa el control de la producción de la clase trabajadora, de la natalidad y de... Claro, de por lo tanto ya hemos visto cómo en todas las políticas de ajuste estructural que se han llevado a cabo en todas las partes del mundo, la vida siempre ha estado puesta en cuestión, y en primer momento la vida de las mujeres, que somos las que reproducimos el resto de vidas, ¿no? Y que por ahora seguiremos haciéndolo así. Sí, sí. Oye, pues Sara, que muchísimas gracias. Que muchas gracias. Nos ha ido el tiempo, pero que vamos, a mí me ha parecido 2 minutos. Ahora me dirán los compañeros si nos han cortado tiempo o qué, porque a mí me ha parecido cortísimo. Yo creo que estaría bastante más. Sí, cuando se está a gusto. Sí, sí, sí. Que muchas gracias, que te espero lo mejor. Vamos, espero y sé que vamos a seguir luchando juntas y que lo vamos a conseguir. Y que nos vemos en las calles. Claro, nos vemos en las calles. El 25 vamos a estar a las 6 en la Puerta del Sol con una asamblea abierta que se ha montado desde los diferentes espacios de movimientos feministas de Madrid. Y que nosotros colaboramos como uno más, o sea que no queremos monopolizar nada. No, claro, sin duda. Y el 23 nos vemos en las calles tomando la manifestación. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Pasamos a un vídeo del Banco Malo. Vamos a ello. Utilizar dinero público para sanear entidades privadas. Si lo reconocen para traspasarlo al Banco Malo, entran en quiebra inmediata. Y hablamos de la primera entidad bancaria. Y que si la gente realmente fuera por sus ahorros, esos ahorros no están. La gente, si fuera consciente de la magnitud de la estafa, reaccionaría de manera bastante más violenta de lo que lo hace en el momento actual. Los gobiernos lo que pretenden es que la gente no lo conozca, que no lo sepa. El Banco Malo es el siguiente paso establecido en el memorándum de entendimiento que firmó España con las autoridades europeas en el pasado mes de julio. Lo que se establecía era la forma y los pasos que se tenían que seguir para reequilibrar las cuentas de un sistema bancario, el español, que está en una absoluta quiebra. Se trata de una entidad que lo que hace es adquirir, comprar a los bancos todos los activos tóxicos que tienen en sus balances. Pues los activos tóxicos son determinados préstamos, inmuebles, suelo, que las entidades bancarias se han tenido que quedar en sus balances porque los obligados al pago de sus préstamos no han sido capaces de poder satisfacerlos y no son capaces de venderlos a un precio que les permita evitar la quiebra. Y la clave de la historia es quién paga el pato del coste de esos activos. O sea, si los activos son comprados por parte de las entidades bancarias, vendidos, por parte de las entidades bancarias a un precio, el que ahora mismo tienen en el mercado, que es muy reducido, las entidades bancarias entrarían en quiebra de manera inmediata. Si eso se produce, el Estado español pues piensa que tendría unas enormes dificultades. Y para evitarlo, lo que hace es comprarlo a un precio superior al de mercado. Y eso lo hace mediante una sociedad que se ha creado, que es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración del Sector Bancario, Sareb, el Banco. Lo que se pretende con todo este proceso es retrasar lo más posible el estallido del problema de base. Y se pretende ahora mismo solucionar lo de las 4 entidades nacionalizadas, con el objetivo de que el tiempo mejore las condiciones y se permita al resto de entidades ir deshaciéndose poco a poco de esos activos. O sea, solamente van a comprar los activos tóxicos de Bankia, de Cataluña Caixa, de las Cajas Gallegas, de Novo Caixa Galicia, del Banco de Valencia y luego del Liberbank, del Banco Mare Nostrum y de Caja 3, básicamente de esas entidades. Pero eso es solamente una parte del sistema bancario. El resto de las entidades tienen muchos créditos tóxicos que van a seguir estando en sus balances y cuyas pérdidas no se reconocen y siguen sin reconocerse por parte de las entidades. No soluciona el problema, ni muchísimo menos, que las entidades bancarias en su conjunto tienen. Y no lo solucionan por los siguientes motivos. En primer lugar, porque los créditos e inmuebles que adquiere este Banco Malo son una pequeña parte de los que existen en la totalidad del sistema.
Por lo tanto, el banco malo se ha dotado de una dimensión mucho más reducida de lo que realmente tendría que haber tenido para resolver el problema que dicen pretender resolver. Por eso el banco malo lo que hace es tener un periodo que legalmente está establecido de hasta 15 años de funcionamiento. Durante esos 15 años, los bancos que van a poner en el banco malo esos activos, pues irá gestionándolos la entidad y vendiéndolos poco a poco. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de recuperar gran parte del dinero que ahora mismo va a tener que inyectar el banco malo en las entidades que han sido nacionalizadas y que les ceden los activos tóxicos. Promete el banco malo que va a tener una rentabilidad de entre el 14 y el 15% anual, absolutamente disparatada, lejos de cualquier lógica. En el afán que han tenido los dirigentes del gobierno español de atraer inversores privados, se ha establecido una condición fiscal ventajosísima para que los inversores en el banco malo tengan una tributación reducidísima por los posibles beneficios que puedan tener en su participación en el banco malo, similares a los que tienen la SICAV. El 1% de esos rendimientos, a los precios a los que esas entidades ya nacionalizadas están transfiriendo los activos al banco malo, ellas, la banca sana, no valora sus inmuebles y su suelo, porque si lo hiciera, porque si hiciera eso, esa misma operación aritmética de valorar al mismo precio que exigen, por ejemplo, a Bankia, los inmuebles y el suelo que tienen en su balance, el Banco Santander o el Banco Bilbao o el Sabadell quebrarían. Con lo cual se establece una enorme paradoja en la contabilidad bancaria española, que hay unas entidades que tienen en cuenta sus balances, el suelo, los préstamos inmobiliarios y los activos adjudicados a un determinado valor, y sin embargo otras los tienen a un valor superior, permitiendo que unas entidades disimulen y escondan su gran problema. Lo que pretende el gobierno en el diseño del banco malo es evitar poner el dinero hoy. ¿Cómo lo hace? Constituye una sociedad, el banco malo, con un capital social muy reducido. Muy reducido comparado con la magnitud de los activos que tiene que comprar. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto dinero tendría que dedicar el banco malo para comprar los activos de las entidades que hemos descrito antes? En torno a 90.000 millones de euros, que es una cantidad considerable. Sin embargo, una cantidad reducida comparada con el volumen total de créditos posiblemente tóxicos que hay en el sistema bancario español. Sí. Esos 90.000 millones de euros solamente se van a poner 800 millones de euros. ¿Cómo se compra con 800 millones de euros? 90.000 millones de euros. Pues emitiendo deuda. Emitiendo deuda el banco malo. El 52% lo ponen entidades privadas, fundamentalmente bancos. Los bancos considerados sanos. Menos el BBVA, que se ha negado a participar. Y el 48% de los 800 millones los pone el Estado. O sea, el Estado es minoría en la propiedad del banco malo. Sin embargo, todos los títulos de deuda que emite esa sociedad, hasta llegar a 90.000 millones de euros, los avala el Estado. Por lo tanto, en resumen, quien pone el dinero para adquirir los activos son los ciudadanos españoles. Los activos que va a adquirir el banco malo en esta primera parte de la operación pueden llegar hasta 90.000 millones de euros. Aun siendo esa cantidad insuficiente para abordar la magnitud del problema, si la ponemos en comparación con los recortes sociales que se han producido en este país en los últimos 4 años, estamos hablando de una cantidad absolutamente descomunal. Esa cantidad de activos tóxicos que se van a adquirir con financiación pública supone 4 veces los recortes que se han producido desde el inicio de la crisis en sanidad y en educación. Lo que han realizado las entidades bancarias españolas ha sido con la connivencia de los gobiernos, de los supervisores, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todos estos agentes lo que han contribuido ha sido a poner un manto de oscuridad sobre las operaciones que se estaban realizando. Evitar que la ciudadanía fuera consciente de la magnitud de la quiebra del sector bancario. Este banco malo
va a ser la mayor inmobiliaria del país. Y esa la mayor inmobiliaria del país podría perfectamente realizar una gestión social de esos activos que tiene en su balance. Podría hacerlo con políticas de alquiler adecuadas, con política de vivienda. Pero el gobierno se ha dedicado rápidamente a negar que eso pueda ser una realidad. Para empezar, diciendo que el banco malo no es suyo. Lo pagamos, pero no es nuestro. Claro, la paradoja, evidentemente, ya no permite que se pueda realizar una política de vivienda, que en absoluto el actual gobierno pretende realizar, y mucho menos con los activos del banco malo. El banco malo paga esos, con esos títulos de deuda, ¿no? Y esos títulos de deuda, con esos títulos de deuda, los bancos que están en situación de dificultad, pues son papelitos, con eso no hacen nada. Entonces, lo que hacen es ir al Banco Central Europeo a cambiarlo por dinero, con lo cual se va a incrementar la deuda que tienen los bancos españoles con el Banco Central Europeo. En el momento actual, más de 370.000 millones de euros tienen las entidades bancarias españolas de deuda con el Banco Central Europeo. Es prácticamente tres veces el valor de las entidades bancarias si las compráramos en bolsa. Otro de los elementos que indudablemente auguran un negativo futuro al banco malo es la necesaria financiación que cualquier comprador de los activos que tiene el banco malo va a precisar en el futuro. Cuando cualquier fondo de inversión o particular quiera adquirir un activo, bien un mueble, un suelo, que el banco malo tenga en su balance, va a necesitar financiación casi con toda seguridad. Y sin embargo, el banco malo no es un banco al uso, o sea, no es un banco que proporcione financiación. Por lo tanto, para que alguien pueda comprar un bien del banco malo, o lleva el dinero o lleva financiación de otra entidad, pero no del propio banco malo. ¿Qué ocurre? Que en la situación actual las entidades bancarias lo que están pretendiendo es deshacerse de los activos tóxicos y de los créditos inmobiliarios, de los suelos y de los inmuebles. No quieren dedicarse a financiar nuevos inmuebles. Lógicamente, el banco malo se va a encontrar con un problema gravísimo, y es que va a necesitar encontrar que alguien financie unos activos que nadie quiere financiar. Con lo cual, ¿de qué manera se va a poder deshacer de esos activos tóxicos en los próximos años? De una manera extremadamente complicada. Y además pretende ganar dinero con ello. Esa política de ganar tiempo resuelve el problema de una de las partes, pero no de la otra. Resuelve el problema de las entidades bancarias y parcialmente de los gobiernos, en tanto en cuanto los gobiernos tienen pánico a que se sepa la realidad del sistema bancario. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias se financian de los ahorros de la gente. Uno de cada dos euros de las entidades bancarias se financian de los depósitos y las cuentas corrientes que la gente tiene. Imaginar que a día de hoy la gente fuera consciente de manera general que esos ahorros han sido esquilmados por parte de una minoría. Y que si la gente realmente fuera por sus ahorros, esos ahorros no están. Si fuera consciente de la magnitud de la estafa, reaccionaría de manera bastante más violenta de lo que lo hace en el momento actual. Los gobiernos lo que pretenden es que la gente no lo conozca, que no lo sepa. Bueno, pues ya estamos en la tertulia. Como veis, hemos cambiado el set y hoy nos acompaña, que ya le habéis visto antes, Nino Olmeda, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buena la entrevista, ¿eh? Bueno, y la tuya de salirse del cuadro. Gracias. Gracias. Y esto podría seguir así hasta el final. ¡Joder, qué arte! Que no sé. ¿Qué tal, Gustavo Vidal? Muy bien. Creo que hemos coincidido todavía esta temporada. Llevábamos tiempo, sí. Sí, es verdad, pero todo bien. Sí, más o menos. Muy bien. Inés Sabanés. Yo también llevaba tiempo. Sí, es verdad. Sí, no nos veíamos, yo creo que nosotras desde antes del verano, o sea, que hacía mucho. O sea, pero bueno, aquí estamos. Ya, muy bien, otra vez, ¿no? Un placer, como siempre. Y Rafa Gómez Parra. Aquí estoy. ¿Qué tal? En el extremo. Vas a comenzar tú. Estás en el extremo derecho-izquierdo de nuestros telespectadores, ¿no? Sí, sí. Pues comienza tú. El vídeo que hemos visto sobre el banco malo, la verdad es que es espeluznante. El sistema quebrado, etcétera, etcétera, cuéntanos. El negocio y la deuda. Yo lo que quería exponer un poco es
¿Cómo se pagan las deudas? ¿Cómo pagan los países las deudas? Los países no pagan deudas, que es lo que nos están haciendo intentar creer. España debe, y parece como que lo debe a alguien, ¿no? No, bueno, lo que se trata, lo que están intentando es que lo paguemos cada español. Es decir, entonces, al principio de la crisis hablamos, y me acuerdo aquí un debate que tuvimos, y dijimos más o menos, pues van a intentar cobrarnos unos 200.000 euros a cada español activo. ¿Por qué? Porque es una cuenta la vieja, es decir, sale, es decir, se debe tanto y hay que pagarlo tanto. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha ocurrido en este interín es que ha habido, yo creo que ha habido una importante protesta social, ha habido una importante resistencia, no la que querríamos todos, pero sí es verdad que se ha notado, y han tenido que ir modificando, digamos, el cobro, es decir, intentaban cobrarlo directamente, por decirlo de alguna manera, intentaban expropiarnos la casa, expropiarnos los servicios públicos, expropiarnos la enseñanza, etcétera, etcétera, y han, bueno, pues ante la resistencia están modificando eso. Entonces, el Sareb, que hemos visto, acabamos de ver el vídeo, es uno de los trampas, uno de los negocios que han hecho para cobrarnos esa deuda de otra manera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las nuevas fórmulas? Que es lo que yo quería hoy explicar aquí. De esta deuda, lo primero que se ha hecho, es decir, de los 200.000 euros que nos querían cobrar directamente, lo primero que han hecho ha sido retrasarla. Es decir, han aumentado la deuda pública de 500.000 euros, 500.000 millones de euros que se debía al comienzo de la crisis, al billón ya. Entonces, ese es un dinero que está, o sea, es una deuda que han aplazado, como si el banco, que tú no puedes pagar la casa, lo único que te hace a lo mejor es decir, bueno, pues en vez de pagármelo en 10 años o en 15, pues vamos a diferirlo a 30 años. Con lo que eso conlleva. Eso es decir, que ahí está, es decir, no se han aumentado eso. Otra fórmula que han encontrado y que, bueno, están encontrando alguna resistencia es expropiar efectivamente a todos estos pensionistas que les habían engañado con el tema de preferentes, con el tema de acciones falsas de Bankia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es otro tema. Pero quedan, digamos, por decirlo de una manera, echando un cálculo aproximado, pues quedan unos 150.000 euros todavía que tienen pendientes de a ver cómo nos lo sacan, cómo nos sacan. Y en esta función han inventado, está clarísimo, es una tontería, pero quiero decir, lo digo como invento porque para ellos es importante, ¿no? Han inventado un sistema que parece el tocomocho, pero que como lo hacen ellos, funciona. Es decir, si lo hiciéramos cualquiera de nosotros, pues nos meterían a la cárcel, pero no, ellos no funcionan. Entonces, el Banco Central Europeo produce papel moneda, es decir, dice a los bancos, a ver, ¿cuánto dinero queréis? Y entonces los bancos se han apuntado y han empezado a darlo. Bueno, aparte de los 45.000 millones de euros, que también están en la deuda, en esta deuda atrasada, que les han dado a los bancos. Pero encima de eso les dan un dinero gratis. Es decir, ¿cuánto quiere usted? Es como si cada español llegásemos al Banco Central Europeo y dijéramos, pues yo necesito 1.000 euros todos los meses. Bueno, pues igual, se lo han dado así a ellos. ¿Y con ese dinero qué hacen? Con ese dinero compran la propia deuda española, es decir, aquella que vamos a pagar todos los españoles, es decir, que y sacan un rendimiento, porque como España, por decirlo de una manera, va a pagar, que ese es el tema que estamos discutiendo todos. ¿Va a pagar? Sí, porque lo que habría que hacer es no pagar la deuda, pero como vamos a pagar, como estamos todos dispuestos a pagar, pues es un negocio, al 5%, o al 5,5% le están sacando mayor rendimiento que le están sacando cualquier banco a cualquier negocio. Por lo tanto, lo que están haciendo es haciendo un negocio, es decir, la banca española está, ese tipo de cosas, es decir, ¿para qué vale la banca? Pues ahora no vale para nada, porque no está suministrando bien, dinero para los negocios, ni para comprar casa, ni nada, sino que simplemente coge un dinero que le dan gratis, lo invierte en deuda que vamos a pagar todos, y entonces nos saca el 5% a cada español, nos saca el 5% que ya pagaremos en diferido. Y luego está el otro negocio, que es el poco dinero que dan como crédito, el que quiere comprar una casa y consigue que, por lo que sea, que le den la hipoteca, pues que está muy difícil, o el pequeño comerciante que consigue que tiene una panadería y necesita cambiar la maquinaria y le dan 100.000 euros,
pues le están cobrando el dinero que le prestan a ellos. Al 0% se lo están dando al 6, al 7, al 8, al 9%. Y entonces a este españolito que está, que tiene su pequeño negocio, va a pagar 7.000 euros, es decir, de intereses más, claro. todos los años. Es decir, tú suponte todo lo es decir, si por ejemplo, pues dan, yo qué sé, dan 100.000 millones de créditos al año a la pequeña empresa, pues le están sacando el 7%, el 5, el 6, el 7%, todo eso. Con lo cual están también, es decir, cobrándose a esos, claro, a esos españolitos esa deuda. ¿Cuál es, en definitiva, la conclusión de todo esto? Pues que la única manera de parar esto es no pagar la deuda. Claro, es decir, claro, que claro, volvemos otra vez al principio. Ahí, es decir, claro. Dijimos al principio, oiga, mire usted, lo primero que hay que demostrar es que esa deuda la debemos los españoles. No nos la han demostrado todavía. Eso, gran parte del dinero, la tercera parte, dijimos en su momento, echamos el cálculo, se la han llevado a su casa. Grandes empresas, banqueros, etcétera, iglesia, tal, algunos políticos, etcétera, etcétera. Todo ese dinero se lo han llevado. Por lo tanto, ya la tercera parte de lo que es la deuda ya tendría que ser deuda impropia, es decir, deuda que no hay que pagar. Ilegítima. Y entonces, demuéstreme usted primero, es como todo esto. España tiene una deuda de 1 billón. Oiga, pero primero demuéstreme en qué lo hemos gastado. Es decir, no me diga usted a mí, es como si llegas tú en el banco y tienes una cuenta en un banco y llega un día y te dicen, oiga, usted me debe 100.000 euros. Y dices, oiga, pero tendrá que usted demostrarme que yo me lo he gastado o que yo me... Bueno, pero esto no han demostrado nada, no han revisado nada de la deuda, se han negado en redondo a revisar efectivamente qué parte de la deuda nos corresponde de verdad a los españoles y qué parte corresponde a los chorizos que se lo han llevado a Suiza. Y entonces, a partir de ese momento, están intentando cobrarlo de una manera u otra. Cuanto más resistencia haya, evidentemente mejor, pero la resistencia no llega o no ha llegado todavía al punto en que se plantee efectivamente directamente no pagar la deuda, porque claro, es la única manera, lo único que están haciendo es diferir en el tiempo. Y yo hago una pregunta al aire, ¿qué pasa si no se paga la deuda? No. Vamos a ver, a priori podría ocurrir que tuvieras problemas de préstamo, que te prestaran dinero, pero mira, por ejemplo, Inglaterra a lo largo de su historia se ha declarado en suspensión de pagos de deuda 13 o 14 veces. Ah, y le va bien. Es algo estupendamente, es un mito, o sea, las deudas, España se ha declarado 9 o 10 veces, de hecho Franco, que no me gusta citarle para cosas buenas, pero se declaró también, o sea, se negó a pagar la deuda. Entonces devaluaban, tenían la devaluación, que era una manera de bueno, no pagar la deuda. Sí, tenía otro truco, eso es verdad, ¿no? Que no pagues la deuda, hombre, pues que a lo mejor un año o dos estás en apuros, pero luego los apuros son para el otro. Quiero decirte, nosotros tenemos que partir de la base que lo que decís de deuda ilegítima, el concepto exacto es deuda odiosa, se llama deuda odiosa, es decir, cuando tú pagas una deuda que no es tuya, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues nos están transmitiendo la deuda de terceros. Es decir, por un lado además hay una conciencia de impunidad tremenda, tengamos en cuenta que han desaparecido, entre comillas, miles de millones del sistema bancario, ¿no? Nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que pagar ese pufo, que no lo hemos provocado nosotros. La mayoría de los fallidos son de grandes empresas, de construcción, de sobresueldos, en fin, de mangoneo puro y duro. Y como ahora falta ese dinero, o nos dicen que falta ese dinero, nos trasladan a nosotros la deuda, nos la hacen pagar. Es simplemente lo que se llama deuda odiosa. Se utiliza también un uso del lenguaje muy perverso, un uso de lo que se llama el lenguaje orwelliano. Nos dicen, es que España debe esto y España tiene que pagarlo. No, vamos a ver, las deudas siempre tienen nombres y apellidos. España es una entelequia, ¿no? Había quien decía que España es una unidad de destino en lo universal y todas estas cosas. Bueno, vale, me parece muy bien. Pero unidad en el pago de la deuda. Las deudas las pagan quien realmente las han suscrito. Y luego hay otro aspecto muy importante que ha señalado el compañero Rafa, y es que efectivamente el Banco Central Europeo no actúa como lo que realmente es un banco central, no presta el dinero a los estados, se lo presta a las entidades de crédito, antes llamada bancos, a un interés muy bajo, que puede ser del 0, del 1, etcétera, y luego estos bancos a su vez pues distribuyen ese dinero o lo prestan a unos intereses más altos. Es decir, el papel ahora mismo de las entidades de crédito, aparte de haber generado un pufo enorme de miles de millones, que no sabemos dónde se han ido, aunque lo intuimos, pero que nos quieren hacer pagar a nosotros, consiste simplemente en hacer de intermediarios.
Es decir, son lo que técnicamente se podría llamar parasitarios. O sea, uh-huh. Es algo que se ha incrustado dentro de, del tejido social y lo parasita, ¿no? O sea, yo no recuerdo ahora quién decía, y con esto concluyo, que atracar un banco puede ser un delito, ¿no? Pero que el mayor delito es fundarlo y dirigirlo. Yo la verdad es que yo, por supuesto, desde el minuto uno creo que estamos ante un caso claro de deuda ilegítima, que se entiende así de forma más clara, pero fundamentalmente este país tiene vinculado el sistema bancario a una estafa permanente, a una burbuja inmobiliaria que todo el mundo sabe en qué operación, sabe o puede saber, en qué operaciones, en qué sistemas de riesgo, en qué, que no son el riesgo de las pequeñas familias ni los pequeños créditos. Entonces hacen un lenguaje envolvente que parece, no, es que todo el mundo vivió por encima de sus posibilidades. Bueno, puede que haya gente, el crédito familiar, que hubieran pedido un crédito con dificultades luego de pagarlo, pero la realidad que el sistema bancario aquí en España, quiero decir, requeriría, punto uno, lo de la deuda ilegítima, y estoy totalmente de acuerdo, pero yo también creo que requiere responsabilidad. Hasta en Estados Unidos les están pidiendo la pasta a los que han generado este desastre, y aquí no hay ni responsabilidades civiles ni penales, todos siguen con sus recursos. Hombre, quiero decir que al final, entre todos tengamos que pagar la deuda y encima con negocio para que ellos no solo no pierden, sino que sigan ganando, que de la deuda, como está a través de la deuda, pues pienso que lo que hay que hacer es separar todos los desvaríos, exigir responsabilidades, que el sistema bancario aporte y que realmente se le pidan responsabilidades económicas a los consejeros y a cada uno que haya estado involucrado, y eso sería una auditoría. Al final sabríamos, claro. O sea, para decir, no la queremos pagar, pero al final es lo que queremos saber es exactamente en qué operación, en qué crédito, en qué rollo, en qué abuso se ha ido el dinero que era de todos. ¿Y quién puede hacer una auditoría de esas características? Bueno, lo que se exige es una auditoría ciudadana. Ya, claro, hay, ciudadana, quiero decir, pero... Que de todas formas hay herramientas y hay... Sí. O sea, que decir, si es que esto es mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? Quiero decir, claro, que ellos saben en el Sareb qué recursos han pasado, qué recursos inmobiliarios tenían, qué parcelas, bastaría qué pisos, que un juez aceptara, como alguna, claro. Hay algunos jueces que lo están aceptando, pues bastaría con que un juez aceptase una denuncia. Claro. Es decir, todo el tema de las estafas a los pensionistas para el tema, claro, de las acciones y tal, pues eso sería para que la gente estuviese en la cárcel ya, el que lo ha hecho. Y bueno, y luego ya, sin duda, pues que como, bueno, pues que como país, que la gente podría decir, mira, no, se ha acabado. Claro, decir, nos plantamos y ya. Nosotros a los nuestros vamos a pedir responsabilidades, pero vamos a cortar con el chiringuito este de hacer negocio con la deuda, ¿no? Nino. Sí, yo creo que me parece que es muy importante el juego de la palabra y utilizar terminologías lo más correcta posible. Uh-huh. Vamos a ver, porque es verdad, algunos hemos podido vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo me he comprado dos motos y un coche, y cuando viene la crisis me las han quitado. Claro. Con lo cual, como viví por encima de posibilidades, me han quitado la crisis. Pero ese no es el porcentaje mayor de la deuda que hablan ellos. Claro. El porcentaje mayor que, la deuda, sí, pues, que hablan ellos tienen que ver con el sistema financiero y con el sistema industrial. Uh-huh. En Estados Unidos, que también tuvieron crisis financiera, en Estados Unidos se les ayudó a la banca a sanearse un poquito, y luego han tenido que devolver. Pero aquí ya partimos de base. Han tenido que devolver y además han multado. Sí, eso es. Y aquí está pasando lo mismo, y ya dicen que una parte importante de lo que les hemos ayudado no lo tienen que devolver. Eso es una barbaridad. ¿Dónde funciona la justicia? Luego, cuando comentamos, ¿habría que pagar o no la deuda? Pues, ¿lo podemos decidir nosotros cinco que estamos aquí? No. Lo pueden decidir desde la clase política. ¿Conocéis alguna formación política que esté cercana del poder o que forme parte del reparto, que en su programa electoral esté la auditoría financiera y económica y el compromiso de no pagar la deuda? Claro, ese es el problema. Ese es el problema real. Porque luego nos han dejado una deuda, la deuda nuestras individuales, que nos cuestan
la casa, no poner la calefacción en invierno, claro, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, eso es una parte muy pequeña. No desayunar. De la deuda. Sí, sí, no desayunar. Ese es el problema. Con lo cual yo creo que habría que plantear qué partido se plantea este. ¿Qué partido se plantea esto? ¿Y quién se plantea hacer realmente una auditoría para saber? Yo, igual que las motos, tuve que venderlas y los coches de carreras y me he quedado sin ellos. Mala suerte. Aquel financiero que se llevó dinero a Suiza o que lo derrochó, claro, y era nuestro, y ahora con el dinero de todos los españoles le estamos salvando, tiene que intervenir la justicia. La justicia no solamente puede servir para multarnos los que tenemos plantaciones de marihuana en casa. Una cosilla, quería matizar, sí, con respecto a lo que dices de qué partido. Vamos a ver, ningún partido lo puede llevar en su programa electoral. Otro tema es que una vez que ganas las elecciones le eches mucho valor y arremetas contra la banca. Si lo llevas en tu programa electoral no te van a financiar. Y si no te financian... Ya, pero hay partidos no que, no están... No, pero no, no, pero... No. Muy, o sea, muy es que partimos ya del criterio de que los partidos... O sea, de que las cosas son como son. Son como son. Son, es eso, deben de cambiar, el sistema... Deben de cambiar. Yo no estoy de acuerdo en el sistema de créditos de los partidos y que los partidos trabajen con yo los tampoco, bancos. Me da igual. No debe ser. Es decir, o sea, es y esto con es, el demonio, claro, con es el principio del fin. Fin. O sea, que claro que hay partidos que nosotros como Compromís Equo lo llevamos en el programa electoral y además no nos financiamos por bancos. O sea que... Bueno, muy claro, bien. Que ahí hay otra forma, está clarísimo, no, que hay que se tiene que hacer. Es muy importante, sí, también quería, lo pueden hacer. Sí, 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 quería claro matizar, si sí, tengo un minutito. Hombre, ahí, si queréis pasamos... Ha habido una anécdota que muy curiosa, que es cuando Blesa le metieron en la cárcel, luego le han soltado y al juez le están persiguiendo. Se casó poco después y entonces yo he visto algún tipo de algún comentario y alguna cosa de algunos que asistieron a la boda, que los políticos fueron a la boda de Blesa. Sí, político de toda la clase. Sí, sí, fueron a la boda de Blesa y efectivamente entraron a escondidas para que no se les viese. Es decir, estamos intentando, sería, es un problema de investigación, pero yo creo que se puede llegar a hacer, qué políticos estuvieron en la boda de Blesa. Claro. O sería muy interesante. Pues claro que sí, porque, esa, que porque esas cosas son las que demuestran finalmente sí, las vinculaciones claro reales. Es decir, aquí sí podemos estar hablando de el partido tal está vinculado, tal. No, 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 pero usted, es que hay una vinculación real, hay una claro vinculación familiar, hay una vinculación de estrecha, es decir, es una vinculación que va más allá de lo que nosotros podemos estar pensando. Sí, entonces, no, por lo tanto, es decir, todas estas anécdotas que son curiosas son lo que demuestran efectivamente las vinculaciones que hay entre el político y la banca. Es decir, vamos a pasar, luego haces el matiz, no, ¿vale, no, no, Gustavo? No se falta, no se falta. Vamos a pasar a una pieza que tenemos de, bueno, de Wyoming, que es absolutamente impresionante, ya veréis, si no la habéis visto ya, es el de sí al no, que a mí me parece sublime. Vamos a dar paso a la pieza. Españoles, indignados, asqueados e irritados ante el descaro demostrado por la clase política actual, declaramos: podemos hacerlo peor, hacerlo mal no es suficiente. Si la misión es hundir nuestro país, no nos andaremos con chiquitas. Podemos ser corruptos sin escondernos. Podemos oprimir sin fingir que velamos por la libertad de nuestros ciudadanos. Podemos recortar hasta eliminar los derechos básicos. Podemos y lo haremos. Sí al no. No escucharemos, no aprenderemos, no ilusionaremos, no respetaremos, no pactaremos, no recordaremos, no reaccionaremos, no declararemos, no mejoraremos. ¡No jodas! ¡No! Y no, recortaremos, pero no nos cortaremos. Patrocinaremos a nuestros jueces preferidos, cambiaremos la Constitución por el Antiguo Testamento, eliminaremos los molestos informativos de las televisiones y privatizaremos hasta las manifestaciones. ¡Haremos historia! Pensaban que pasarían a la posteridad como los más incompetentes, pero no. Ese lugar será nuestro. No estamos locos. Esto es real. Prepárate. Saca lo peor de ti y únete a nosotros. Este país te necesita.
Sí, bueno, ya habéis visto el vídeo de Wyoming, de aquí nosotros mientras seguimos la tertulia, el vídeo de Wyoming que decía este de Sial, ¿no? Que al fin y al cabo es una promoción de su libro de No estamos locos. A mí me parece Wyoming genial, vamos, en todo lo que hace no me extraña que se esté llevando infinidad de premios. Bueno, ya sabemos quién le da los premios, no se lo van a dar... De audiencia, claro, no, claro, no se lo va a dar Intereconomía, pero vamos, pero la verdad es que le deseamos todo el éxito porque se le ocurra mucho y está haciendo mucho bien. Y siempre ha sido solidario con nosotros. Sí, por supuesto, es que una persona... Y con Telecán. Sí, muy generosa, sobre todo. Gustavo, cuéntanos... A ver, era una matización esa famosa frase de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo no me canso de decir que las personas que nos gobiernan utilizan los mismos argumentos, y de esto sé bastante, de los psicópatas, de los maltratadores y de los estafadores, porque son lo mismo. Son lo mismo, o sea, tienen el mismo esquema. ¿Has dicho psicópatas? Para dejarlo maltratadores claro. Maltratadores y estafadores. Son sobre todo el perfil, el perfil psicopático, ¿no? El perfil de maltratador y el perfil del estafador. El estafador sabemos cómo actúa. ¿Qué hace el maltratador? El maltratador, en primer lugar, culpabiliza a la víctima. O sea, te lo mereces. Yo te pego porque te lo mereces. O sea, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Lo que pasa es que has actuado mal. Mira, por eso te he pegado, ¿no? Es el esquema del maltratador, ¿no? ¿Qué es lo que dice el argumento este de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Es culpabilizar a las familias que tienen unos ingresos bajos, porque la misma banca pide moderación salarial para que no pueda adquirir los bienes y tenga que endeudarse. Pero ocurre una cosa, que las familias son lo menos endeudadas. La mayoría de los fallidos no son de familias, son de grandes constructoras. Y además es que ocurre otra cosa. Encima es que es mentira de base este argumento, porque el banco, cuando te presta dinero, aunque sea muy poco, lo que hace el banco cuando te presta, es que esto es Telecá. La audiencia no sabe que aquí pasan muchas cosas. Es que ver a un tertuliano arrastrándose por el suelo tiene cierta gracia. Ustedes no lo han visto, pero es lo normal. O sea. Es muy simple. Los sinvergüenzas de los bancos, cuando te prestan dinero, hacen un estudio de tu nómina, de tus bienes, de tus avalistas. Si ellos te prestan un dinero y tienen un fallido, es porque te han prestado un dinero que no tienen. Claro. Es decir, es porque han recurrido a un crédito temerario. Y siempre la responsabilidad es de quien crea la situación de riesgo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Si me sale el crédito bien, le estrujo los intereses, y si me sale mal, que lo pague el contribuyente. O sea, es la ley del embudo. Bueno, podríamos ir al tema, a un tema que ha estado esta semana absolutamente en boca de todos, la huelga de basuras de Madrid, que ha terminado, la verdad, de una manera que yo no esperaba en absoluto, y que me parece que es la prueba evidente de que se pueden hacer las cosas bien y de que la lucha obrera funciona. Y yo creo que ha sido más bien por el tema de la basura. O sea, yo creo que ha sido como decir, mira la mierda, ¿no? Y ahora solucionala, ¿no? Que es ahí como, mira cómo tienen las calles, que es un poco reflejo de todo el sistema, y que al final se ha solucionado, o parece que se ha solucionado, de una manera bastante positiva. Pero, ¿qué ha pasado y qué decían los trabajadores de Trax al respecto? Y te preguntábamos a ti, ¿es legal contratar esquiroles? No, vamos a ver. Hay un Real Decreto de Relaciones de Trabajo 1777 de 4 de marzo. ¿Qué te dice textualmente? Lo tengo aquí. En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la huelga. ¿Qué tiene que hacer el comité de huelga? Lo que tiene que hacer es garantizar unos servicios necesarios. ¿Qué son los servicios necesarios? Lo que posteriormente, el artículo 28.2 de la Constitución, te establece como servicios esenciales o servicios vitales. Siguiente pregunta. ¿Qué son entonces los servicios esenciales o los servicios vitales? Pues son aquellos, y así te lo dice la jurisprudencia, textualmente, son aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales necesarias para la vida. Para que un servicio sea esencial, deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. En el mismo sentido, sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril del 81, donde te dice que los servicios a mantener son exclusivamente los esenciales. Es decir, en el supuesto, es decir, policías, de que estuviéramos vitales. Esenciales, fíjate, vitales, vital. Yo he sería buscado, hospitales, claro, sería hospitales. He buscado, más que... Efectivamente, yo he buscado jurisprudencia y la conclusión que he llegado es que los servicios vitales, es una verdad de perogrullo, son los servicios que son necesarios para la vida.
Claro. Es decir, serían hospitales, serían asuntos así. Sí, sería lo mejor que no se pueda quedar sin suministro eléctrico una ciudad, por ejemplo. O sea, sí, un hospital. No, la ciudad sí se puede quedar. Este sería el supuesto, efectivamente. En esos casos se podría sustituir se podrían sustituir unos trabajadores por otros. Uh-huh. Pero lo que nunca, inclusive se podrían tomar una serie de medidas muy llamativas, como puede ser recurrir al ejército, etcétera. Recurrir a esquiroles prestados de otra empresa es ilegal. Es ilegal. En el caso de las empresas de basura, he recopilado, porque vamos, yo no soy especialista en derecho laboral, uh-huh. he recopilado opiniones. Enrique Lillo, abogado laboralista de Comisiones Obreras, establece claramente que la subcontrata es una práctica ilegal. Esto vamos y además él recopila jurisprudencia. Muy interesante es la opinión de Valeriano Gómez, que fue ministro de Trabajo del anterior gabinete, en donde él recurre a la ley y efectivamente te establece que solamente en el caso de la basura, ante una emergencia sanitaria, se podría hacer lo que hizo la botella, ¿no? Que en teoría Ana Botella decía no existe emergencia sanitaria, pero luego ha dicho que sí luego que la sacó por lo bajito un decreto diciéndolo. Claro, pero eso formaba parte pues de la maldad de esta gente, de la mendacidad, ¿no? Porque normalmente ¿En qué estereotipo entraría Ana Botella? Quiero decir, de los que has enumerado. Tú cuando dices a alguien no sé vale. Saberlo. Vamos a ver, tú a lo mejor imagínate que tienes un profesor que es tartamudo, es de matemáticas y no sabe matemáticas. Tú dices, no vale. Cuando tú ves a alguien que va a cantar a estas pruebas y canta desafina, bueno, tiene poca voz y desagradable, no vale. Ana Botella no vale para lo que está haciendo. Yo no sé para lo que valdrá, si es que vale para algo, pero no vale para esto, es algo evidente. Pero ¿qué ocurre? Que sacaron un decreto por lo bajini, que se ha sabido después, diciendo que había una emergencia sanitaria, si no estoy mal informado. ¿Para qué? Para poder colar los esquiroles de Traxa. Porque el truco que estaba preparando esta gente... Pues esta gente todo lo hace torcido, ¿no? Sí. Ya digo que tienen la mentalidad del estafador también, de engañar, ¿no? Y el truco que tenían era, hacemos un preacuerdo a las 4 de la madrugada, metemos los esquiroles, los dejamos todo limpio y cuando vayamos a firmar el preacuerdo nos echamos atrás. Lo que pasa es que les salió mal la jugada, pero eso era lo que pensaban hacer. O sea, la típica maniobra de la estafa. O sea, no te preocupes, tú pásame el dinero, vaya hombre, que estamos en víspera de un puente, pues ya el lunes te llevo la mercancía. Coges el dinero y no llevas la mercancía. O sea, es la psicología de la estafa. Cristina Almeida, abogada laboralista, también lo ha entendido así. O sea, no se pueden sustituir unos servicios mínimos por otros. Gregorio Tudela, que es un catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha manifestado que esto no es más que hacer el trabajo sucio a las empresas, entre otras cosas porque estas empresas, estamos hablando de Fomento de Construcciones y Contratas, estamos hablando de OHL, estamos hablando de Sacyr Vallehermoso, del honradísimo gremio de la construcción, como todo el mundo sabe, que como se les ha acabado el momio, pues ahora mismo están metiéndose en todos estos servicios. Se necesitaría, para que Traxa hubiera podido entrar, un estado de alerta sanitaria, o sea, pues una epidemia de tifus o alguna cosa similar. Fuera de eso es absolutamente ilegal. Bueno, ¿algo que decir sobre la huelga de basuras? Yo primero diría que primero no ha sido una huelga de basuras. Si hubiese sido una huelga de basuras, la cosa es mucho más grave. Ha sido una huelga de limpieza. Sí, claro. Es que ahí también en las palabras ya, como ciudadano, el primer día que escuché, dije, anda, no van a recoger la basura, esto va a ser terrible. Pero, claro, no es que no es lo mismo. Es decir, no barrer la calle... no es lo mismo que no recoger la basura que producimos. Por lo tanto, emergencia sanitaria no ha habido en absoluto nunca, porque es decir, no hay con las basuras ahí una semana, pues a lo mejor puede haber algún tipo de epidemia, pero bueno, sin basura nada. Por lo tanto, yo creo que ahí ha llegado lo falso. Y luego, segundo, pues es un poco lo que estábamos hablando antes Inés y yo, es decir, yo creo que aquí no hay discusión posible ya, es decir, ¿a qué viene ir a un pleno ahora del ayuntamiento a discutir si es legal contratar esquiroles o no? Hay unas leyes, ¿no? Están ahí. Pues lo que quiere es al juzgado de guardia, es decir, esta señora ha prevaricado a sabiendas de que estaba haciendo una cosa ilegal y por lo tanto
pues hay que destituirla como cargo político porque ha cometido una prevaricación. ¿Tiene sus asesores? No, pero vamos a ver, si no, pero saca el decreto. Sí, luego ella se defenderá en el juzgado, pero lo que quiero decir es que cuando te están tomando el pelo ya, ¿a qué viene ir a un pleno a discutir tú más, tú menos, tú también lo hiciste, cuando la huelga de no sé qué, el otro, como has dicho ahora de Valeriano y tal, pues seguro que al Valeriano, al ministro de Trabajo le dirían, y tú quitaste las pensiones y no sé qué y tal, igual, pues mire usted, a mí qué me dice. Es decir, usted ha prevaricado, ¿no? Pues entonces, usted ha hecho una cosa sabiendo que estaba mal hecha y que era ilegal. Por lo tanto, yo creo que se debe dirimir en los juzgados. No se puede dirimir la cuestión en que sigamos hablando de estas cosas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que la única noticia que habría que haber resaltado de todo lo que ha pasado durante la huelga, ¿verdad? Servicio de limpieza de viaria, era lo que se ha conseguido. O sea, ha habido una conciencia ciudadana porque hemos tenido todos miedo, porque ese 40% nos ha perseguido a todos y podíamos verlo encima de nosotros. Esa es la noticia. Si ya engañó en alguna circular interna una botella, me trae sin cuidado. Lo que sea legal, que vaya a los tribunales. Y luego una pregunta que yo he hecho a mucha gente y todavía no he encontrado ninguna respuesta es, ¿qué es Traxa? Una empresa pública que existe hace muchos años y hace muchos gobiernos y tiene tantos empleados que tiene que contratar del INEM a los empleados. Algunos mal pensantes dicen que Traxa es una empresa que se creó hace mucho tiempo para que el partido gobernante colocase a sus amigos. 10.000 trabajadores. ¿10.000 trabajadores? En todo el mundo. ¿Cómo en todo el mundo? Sí, sí. Traxa es una empresa de ingeniería. Sí. No. Ay, ¿querían ponerles a barrer? Sí, claro, por eso digo, es que, bueno, eso es otra de las cosas, otros dos engaños que han hecho. Han cogido Traxa como podrían haber cogido Iberia. Es decir, tú suponte, tú mañana coges y dices, a ver, necesito unos trabajadores y tal. Entonces cojo cualquier empresa pública o semipública que tenga por ahí, que incluya, en este caso incluye medio ambiente. Traxa lo que se dedica es ingeniería de medio ambiente. Entonces yo cojo y digo, pues a esta. Y tú coges, y esto no tiene trabajadores para la limpieza, tiene ingenieros, que por cierto están en un ERE que les mandan la policía todas las semanas cuando hacen la asamblea, porque estaban en un ERE, lo explicaron ellos. Y nosotros, ¿cómo vamos a apoyar, vamos a ser esquiroles cuando estamos en un ERE que nos van a echar a mil? Es decir, entonces, Traxa la han cogido. Ya te digo, como podían haber cogido Iberia, es decir, podían haber dicho, a ver, como Iberia limpia el aeropuerto, pues ya que limpie la ciudad, cosas de esas, ¿no? Yo creo es que no tienen gente. De todas formas, durante todo el tiempo y de alguna manera, y más allá de los asesores que tengan o no, yo creo que se desenfoca el debate. Es verdad que cada cual debe de cumplir su papel. Los trabajadores cumplieron su papel, hicieron la huelga, desde luego cumplieron, se buscaron las alianzas, los apoyos, convencieron y cumplieron muy bien su papel, pero hay otras partes que deben de cumplir su papel. En esta huelga de limpieza no le he escuchado a nadie alto y claro decir, estas tres empresas son las mismas de los papeles de Bárcenas, sí. Estas tres empresas son las mismas de las privatizaciones de hospitales y son las mismas del contrato integral de limpieza, que hicieron una baja temeraria del 16% y acto seguido, sin haber pasado ni tres meses, plantean un ERE de 1.000 trabajadores. Es tal brutalidad que en el minuto uno, y más allá de la resistencia y de la ejemplaridad de los trabajadores, desde la política se tenía que haber ido a denunciar a la Comisión Nacional de la Competencia, porque está claro que era una práctica ilegal lo que se había hecho con ese contrato, claramente, y por supuesto al juzgado de guardia. Pero claro, mientras hablamos de si no sé qué, no sé cuánto, es buena, mala, regular o la abuela fuma, resulta que al final las que no están en la picota, que esto tenía que haber sido un escándalo del siglo en Madrid, que esas tres empresas que han concertado el contrato, que realmente hay una sospecha, decir, pero bueno, ¿cómo? Si es que negociaban juntas, si es que son contratos separados, pero esto cómo es posible, es tal escándalo y tal desenfoque cuando hay que abordar
con rotundidad y contundencia qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando no se vigila, en esta ciudad, en esta comunidad, pues, pues hay unos debates que dices, pero esto, este debate de pues claro que es ilegal lo de los esquirones, evidentemente que lo es. O sea, esto es, pues me voy corriendo y denuncio. Claro, de, eso, decir, de los otros barros esto es lodo. Claro, pero las acciones contundentes es ir a la yugular y de fondo de aquí ha pasado, hombre. ¿Cómo es posible? Primero pidió, o sea, si de verdad, o sea, si eso suponía ese 17, si es que eso lo sabe todo el mundo, que sepa algo de contratos. Además, con 1.000 trabajadores menos, es que estaría sucia la ciudad, vamos, seguro. Es que el truco, efectivamente, tenía aquí lo de que son los de los papeles de Bárcenas y las privatizaciones, y entre ellos se conocen como nos conocemos nosotros, y supongo que estarán con la botella, pues como estamos nosotros, porque a fin de cuentas son cómplices. Lo que hace la derecha es defender su clase social. Lo que has dicho de la baja temeraria es cierto. Es decir, lo que suelen hacer es que ponen un pliego de condiciones, claro, sí, claro. Muy bajo, que una de dos, tú dices, bueno, o esta empresa no va a tener apenas beneficios, o no va a pujar nadie, no va a poder. Pero ¿qué ocurre? Que ellos aceptan, claro, el contrato, pero cuando llegan aquí dicen, no, aplicando la reforma laboral, bla, 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 tenemos que echar a toda esta gente para que sea viable. Es decir, cuando se puja, cuando se ponen esas condiciones en el pliego de contratación, y esto Botella lo tiene que saber, o si no, alguien se lo explicará, supongo que se lo explicará porque la tienen para firmar algo, para, y entonces le dirán, oye, mira, esto significa esto, supongo. Cuando se pone ese pliego de contratación, ya es a sabiendas que vas a tener que despedir al 30%. Claro. Es decir, esto lo sabían ellos perfectamente. No, pero es que no, ¿y cómo vas a limpiar una ciudad sin trabajadores? Que como ellos lo sabían. Es decir, eso no. Es una baja temeraria, es baja temeraria, puede ser. Y menos cuando es un contrato integral por zonas y que concurren en lotes diferentes empresas. Mira, y mientras discutimos si son podencos o son galgos, han aprobado la ampliación del Bernabéu, claro, y ocupar la Castellana. Claro. Es decir, en esa discusión, es decir, ha salido, no, pues ya está aprobado todo lo del Bernabéu, y entonces la sí, gente mientras se queda ahí. Es decir, un negocio acojonante que invade la Castellana, que ya el Bernabéu había invadido las calles aledañas, aquellos que podéis verlo, hay unas torres metidas por donde pasan los coches, la calzada. No, sí. Bueno, pues ahora ya van a hacer un hotel delante del Bernabéu. De todas formas, se han confiado tanto, que es tan brutal decir, sí, después de hacer un contrato, ¿qué tal? Decir, no, y es que ahora voy a despedir a 1.000, que es que ya... No, se ha tomado eso como su cortijo, pueden, claro. Pero claro, es verdad, hay que agradecer la respuesta, yo creo que de los trabajadores y de todo el mundo. Los trabajadores han defendido lo suyo y lo han hecho bien. La gente no se ha quejado y han demostrado que se puede hacer, efectivamente. Pero los trabajadores no son los que tienen la responsabilidad de vigilar lo que ha dicho Inés. Ahí están los políticos. Es decir, los vigilantes son los que tienen que denunciar eso y no en los plenos solo. Bueno, hablando de denuncias que llevamos ya mucho tiempo, yo quiero recordar que aquí nuestro compañero Gustavo Vidal acaba de sacar un libro que es Nosotros, los empleados públicos, denunciamos, que está muy bien también que te hagamos publicidad, te has hecho un libro, está muy bien, a ver si es verdad que no solamente los empleados públicos denunciamos, sino el resto, ¿no? Que mejor nos iría. Vamos a dar paso a una de las piezas que tiene un formato un poco así como Anonymous, que está bastante bien y que va sobre las tretas que está intentando buscar este gobierno para ver cómo sigue esto de Eurovegas y cómo maneja la ley antitabaco, que yo creo que no sé cómo le van a salir las cuentas para contentar a todo el mundo, me parece que no. Vamos con la pieza. España. Buscan que leyes antitabaco no afecten proyecto Eurovegas. El millonario plan turístico tendría 12 complejos vacacionales con 3.000 habitaciones hoteleras cada uno y generaría hasta 250.000 empleos. El gobierno español está buscando fórmulas para hacer compatible la actual ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados con la instalación a las afueras de Madrid de un gran complejo de ocio y turismo conocido como Eurovegas. La ministra de Sanidad, Ana Mato, dijo hoy en el Parlamento que el Ejecutivo examina el modo de compatibilizar la protección de la salud que genera la ley antitabaco con la imprescindible creación de puestos de trabajo que llevaría consigo Eurovegas.
Pues ya, como habéis visto el formato, lo que dice es súper grave. A mí me parece que lo que están... Este juego de trileros que está intentando hacer este gobierno... Hablando de Eurovega, ¿no? Sí, sí, nunca mejor dicho, nunca claro. Mejor dicho. Hablando de Tocomocho. Yo creo que la ley del tabaco, yo la veo en ese marco también como un síntoma más. Evidentemente que es muy grave que en función de los intereses de un señor que viene, que dice, que promete y que no sé qué, pues que entre las múltiples condiciones que pone es el poder fumar en los casinos. Y entonces, cuando menos es como sarcástico, es un puro sarcasmo, ver dar volteretas a toda la política, a todo el Partido Popular, a todos los ministros y a los consejeros para justificar una cosa, pues que es una condición que ha impuesto una persona. Mm. Pero siendo muy importante este debate sobre Eurovegas, la ley del tabaco, yo lo que no quiero que nos acabe por pasar es como hablábamos anteriormente. O sea, ellos no pueden modificar una ley en este sentido y tal, y pues eso habrá que denunciarlo a la Unión Europea, habrá que anunciarlo aquí y habrá que decir, bueno, pues hay mil formas de denunciar esta especie de marionetas que dan vueltas alrededor de este magnate. Pero lo relevante de esto, es decir, lo relevante que hay detrás es la fiscalidad, es la poca vigilancia con la fuga de capitales, modificar la ley antiblanqueo, modificar, quiero decir, que nos ponen delante una cuestión que es grave y es un síntoma y es muy importante y hay que combatir, pero luego nos enzarzan, ahora entraremos, nos enzarzan a todos en un debate y... para obviar otros, ¿no? Bueno, pues para esconder otros, para distraer la atención, porque detrás hay cosas muy graves. Está querer vulnerar la ley de blanqueo de capitales, está el riesgo de lo que supone en una economía de estas características, está la especulación previa, durante y después, porque esto viene de lejos, no tengo tiempo, pero eso de la recalificación de estos terrenos, pues viene de lejos, y están cuestiones, y por último hay una que a mí me interesaba también destacar, es decir, Madrid no tiene salida en esa dirección. Se pongan como se pongan y nos cuenten los que nos cuenten. Esto es cambiar la especulación del ladrillo ahora por la de los casinos y no tiene salida. Y vamos a volver en un bucle donde la gente se va a tener que ir, la gente joven se va a tener que ir de este país porque no hay expectativas y Madrid, desde luego, no necesita, no puede la gente o no se puede insistir en otra vez en la política del ladrillo, ¿no? Que es lo que están intentando. Todo esto es el síntoma de que quieren volver, pim, 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 y es una locura, ¿no? Pero, sí, yo quería comentar varias cosas. Primero, lo que más me llama la atención es que se puedan modificar las leyes de un Estado porque alguien, por muy poderoso y muy mafioso que sea... Eso es, por dinero. Entonces, hay varios temas que son graves. Primero, ellos quieren cambiar el tema de la ley antiblanqueo. Me supongo que será para blanquear dinero. Me supongo que quieren cambiar algún tipo de contratación laboral con extranjeros porque me supongo que querrán explotar. Y quieren dejar fumar en los centros de juego... Para poder blanquear y explotar bien, a gusto. Eso es. Pero luego, ¿cuál es la salud que les importa? A gustito. ¿Qué salud les importa? El tabaco, el Winston, si lo mezclan, no. O sea, que en contradicción con lo que es mi obsesión de hoy. Es que yo estoy muy afectado. Yo la última vez que estuvo aquí el anterior Papa, llegó a España y nada más llegar, se puso de rodillas y besó la tierra. Y dijo, esta es la tierra de María. Y desde entonces, me parece que es un elemento muy importante tener esa planta que es de mucho adorno. No, ya más o menos en broma. Ni le importa nuestra salud, le importa nuestro dinero. Claro. Ni le importa la decencia, el blanqueo, le gusta nuestra explotación. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que esto sea posible. Como tú decías, hay que ir a los tribunales donde sea. Es que no se pueden cambiar las leyes porque un señor quiera ganar dinero no invirtiendo, porque también quiere que el aval para su inversión sea el gobierno regional. Claro. Es que además es mentira que no me apoyen. La siguiente, quiero decir, en la situación que estábamos, con lo que hablabais antes, con lo que habéis contado de la deuda, es decir, es que él no viene aquí con los maletines, dice, yo pongo un poquito, pongo la idea. ¿Cuándo? Y en qué plan, yo tengo la idea. Y luego, a ver quién financia esto, y luego hay un tema que no deja de ser
llamativo y es el también bueno, que puedan entrar menores, ¿no? En el casino. Y dicen, no, hombre, pero no pueden jugar. Hombre, acabáramos, ¿no? O sea, esta forma, como todo. No puedo jugar ni pincharse, pero puede entrar. Y abortar tampoco. Tampoco ni abortar. A ver, pase lo que pase dentro del casino. Pero yo estoy con Nino, ¿eh? A mí lo que me resulta más impactante de todo esto es cómo un gobierno se puede poner de rodillas y cambiar leyes que son importantes, a asumir riesgos económicos, cambiar un modelo, ¿qué no habrá detrás? ¿Qué nos estarán llevando o qué no tendrán prometido? Ahí está. Desde luego, para cambiar todo un bloque legal y volvernos a poner en la senda de ADA. Es que ocurre una cosa, vamos a ver, tenemos la costumbre, ¿no? Y nos pasa por hábito a la izquierda, que es aplicar nuestro esquema al de estos malhechores. Es que ellos son distintos. Nuestro esquema es que esto es perjudicial para los ciudadanos. No puede ser. ¿Cómo se va a hacer esto? Y el esquema de ellos es, bueno, ¿y qué? Si a mí eso me importa un rábano. Yo lo único que tengo que hacer es comer el tarro a esa especie de mayoría silenciosa, meterle cuatro trolas porque se lo tragan todo, y luego conseguir fidelizar a mis votantes. Mira, la imagen de lo de Adelson es la imagen que tiene ahora el capital, que tienen los llamados empresarios. ¿Cuál es? Quiero pegarme la vida padre. Me he estado inflando con la construcción, me he estado inflando con la especulación, me he estado inflando con las contratas públicas de aeropuertos, de carreteras, etc. Eso ya se me ha acabado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La ruleta. Pues ir a otra cosa. Sí, sí. Ahora meterme en la sanidad, meterme en la educación, meterme en el juego. En los contratos de limpieza. Claro, exactamente, en los contratos públicos. Estos que son tan neoliberales, tan liberales, el Estado. Si todos viven del Estado. Esto es lo que me parece que es Joseph Stiglitz en El precio de la desigualdad. Los llama buscadores de rentas, porque uno dice, es que el empresario es que ha ganado mucho dinero y esto es bueno. No, es que el dinero que ha ganado lo ha ganado a costa tuya, es decir, te lo quitan. Esa es su riqueza, no es generar riqueza, es cambiarla de lado. Eso se les da muy bien, sobre todo a los empresarios españoles. Y mira, en conclusión, lo que decías del magnate Adelson, que magnate y mangante son dos palabras que solo hay que cambiar el orden de las letras. Que cambian las leyes. Pues mira, Julián Besteiro, que para mí es uno de los personajes más admirables que ha dado este país, ¿no? Secretario general del Partido Socialista, sucesor de Pablo Iglesias y muerto en una cárcel, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Este hombre decía, bueno, al hecho de cambiar las leyes, ¿no? La gente cree que el ladrón es el que llega con una palanqueta y te abre la puerta y se lleva las cosas, ¿no? Pero es que hay otra clase de ladrón, que es el que utiliza las leyes como palanquetas, las crea y las adapta, y con esa adaptación que hace te mete la palanqueta y te saca el dinero. Y estos son los ladrones que tenemos. Hay que concienciar a los ciudadanos que son unos malhechores y hay que llamarles lo que claro, son, pero delincuentes, malhechores. El Adelson este, o sea, viene aquí no por casualidad, o sea... Porque está entre malhechores, Bueno, ¿por qué no se va a otro lado? O sea, porque lo habrá intentado, supongo, ¿no? Esto supongo que habrá llamado varias puertas y ha dicho, ¿dónde hay más golfos? Adelson en Estados Unidos le han condenado ya en varias ocasiones por blanqueo de dinero. Claro. Es para lo que vale Las Vegas, fundamentalmente. Claro. Es decir, no nos equivoquemos. Es decir, todas las leyes que hacen de blanqueo de dinero dejan siempre alguna puerta abierta porque... estáis explicando, pues no hay otra cosa que hacer más que blanquear dinero los que lo tienen. Entonces, en Europa, pues no hay, digamos no se había implantado todavía este sistema. Es decir, hay lo que es los países fiscales, las islas de Jersey, etcétera, hasta Gibraltar, etcétera, pero ahí se puede depositar el dinero, pero no lavar el dinero. Lavar el dinero es una cosa que cuesta... Que cuesta mucho, pero que hay gente que está dispuesta a pagar casi la mitad de lo que tiene con tal de blanquear. O sea, es que imagínate lo que tiene. Claro, no sé si estamos hablando de gente que está dispuesta pues a traer muchos miles de millones y a dar casi la mitad para que poderse llevar el otro limpio. Por lo tanto, es un negocio clarísimo, que sí se puede implantar en Europa y tal. ¿Por qué en España? Pues porque Adelson lo que ha visto es que un país en crisis y un país con unos gobiernos corruptos y con mucha corrupción, pues será fácil intentar eso. Pero fijaros, pero simplemente para acabar, digo que no solamente trae una idea que efectivamente es blanqueo de dinero directamente, sino que no trae un duro,
O sea, solo trae la idea. Uh-huh. Y no solamente está diciendo al gobierno regional que le avale el dinero que tiene que pedir para hacerlo, sino que le está pidiendo al gobierno regional, y se lo ha pedido, y no sé si lo harán o no, el IFEMA. Es decir, él ha pedido que para poder en marcha lo que tiene en eso, tener un negocio ya que dé dinero. Es decir, el IFEMA es una de las pocas cosas que está ahí, que pertenece a las administraciones públicas, y entonces, pues allí ya te dan eso, te lo dan, o sea, lo privatizan, por decirlo de una manera, se lo dan a Adelson saca el dinero que sea todos los meses y todos los años de ahí, se lo lleva y va haciendo algún casino en el otro lado y tal. Y dice alguno de dentro del propio gobierno regional, porque también hay muchas peleas dentro, claro, etcétera, y cada uno está diciendo este se lo está llevando y tal, dice, al final no lo van a hacer en Alcorcón, al final lo van a hacer en IFEMA. Es decir, fijaros hasta dónde puede llegar el tema, que es quedarse con IFEMA, abandonar Alcorcón, que no tiene ningún sentido porque no está ni cerca del aeropuerto ni nada de nada. Por eso digo que las cosas hay que echarlas con lógica, y con la lógica que está diciendo Gustavo, es decir, con la lógica de su cabeza, el mayor esfuerzo, el menor esfuerzo, el mayor garantía, puntualización sobre esto. Y entonces te quedas con IFEMA y haces ahí un casino. La señora del Sol no vino antes de ayer. El mangante. El señor Adelson lleva negociando con los gobiernos de España, nacional y regional y catalán, desde hace 6 años. ¿Desde que comenzó la crisis? Hace 6 años. Y cuando empezó la crisis, se sortearon entre Madrid y Cataluña a ver quién se lo quedaba. Y nadie le puso pegas a estos temas. Y cuando gobernaba el señor Zapatero, la primera vez que llegó, el secretario de Estado que lleva estos temas tampoco le puso freno. Sí, claro. Con lo cual yo creo que... Y antes incluso la misma oficina que empezó llevando el tema del eso de Londres, estafó lo de Ciudad Real. Claro. Esa fue la misma idea, los casinos, claro, de Ciudad Real. Les obligaron a hacer un aeropuerto. Lo de Aragón. Claro. Es decir, que les obligaron. Es que da la sensación. Los monegros, etc. Que porque se haga es más dañino que se haga con otro. Y es un plan que viene de lejos. Sí, sí. No somos partidos de derecha, sino las políticas de derecha. No, claro. Aquellos que con unas siglas o con otras hacen lo mismo. El ministro Sebastián. Es un agente de Adelson. Eso es, colega, que se lo que estaban haciendo. Y no entraban en nada. Sebastián no es militante del PSOE. No, era ministro. Era ministro. He dicho que ministro industrial. Claro. O sea, era un desconocido que pasó por allí. Es lo malo. Que a todo el mundo le cuesta mucho las aberraciones que hacen sus siglas, condenarlas, y ve muy fácil condenar las aberraciones. Hay que condenar las aberraciones. Si nos han estafado en Ciudad Real, claro, y en los monegros, claro, ¿qué van a hacer? Y ahora no, dejamos estafar en Madrid. Es que... Ese es el tema. Sí, pero la nos toman como tontos porque somos tontos. La respuesta es, no, nos estafan porque hay gente que se lo lleva. Claro, fíjate el aeropuerto de Ciudad Real que se han llevado. Pero yo también creo porque que nos estafan, y yo no lo quiero llevar a la discusión de tuya, mía, tuya, porque ahí, al final, quiero decir, porque el sistema político institucional de este país está profundamente contaminado y judicial, descontrolado. Entonces, no hay que empezar a decir, es que voy a hacer una ley para la corrupción, pero si hay cosas que eso no. Aplica la ley. Pero no se ve que van. A lo que vienen. Es lo que los inspectores de Hacienda dicen, evidencias. O sea, si tú tienes un político al lado, o sea, yo llevo toda la vida en esto, ahora ya no, pero yo empecé en esto, viviendo donde vivo, sigo y llevo la vida. O sea, si tú me miras, dices, oye, pues hay síntomas evidentes y eso no se ha mirado y no ha habido transparencia ni en los partidos, ni en las instituciones, ni en la administración. Porque ha existido, creo que ahora queremos acabar y tirar, un régimen en el cual participaban muchos agentes y muchas siglas, y todos callaban, criticaban a la otra sigla para fortalecer la suya. Sin embargo, la aberración permanecía. El juego, la política. Y ahora mismo los inspectores de Hacienda acaban de denunciar la destitución de una jefa de grandes contribuyentes, porque quiere cobrar a CEMES, que es una multinacional de cemento en todo el mundo, muy ligada también a la gente, a sus amigos de Adelson, sionistas, el tema de que les quería, de que han estafado a Hacienda, y como no se le puede cobrar a CEMES, pues muy ligada también a la familia Franco. En fin, pues con esto vamos a terminar. Y han destituido a la inspectora. El tío pago con la rebaja. El tío pago con la rebaja.
Yo esta tarde he estado, antes de venir aquí en la Asamblea de Madrid, que estaban haciendo preguntas de control. Las respuestas siempre son las mismas. ¿Y para qué vas a preguntar, Marisa? La pregunta sea la que sea, la respuesta es: ¿y usted no sé dónde? ¿Y usted no sé qué? ¿Qué dices? ¿Para qué vengo aquí, no? Sí, o sea, ¿y usted dónde? ¿Y usted tal? Entonces es como el de usted siempre es, y tú más, y tú más, que al final no sé. Una pregunta a todos sería: ¿está usted dispuesto a bajarse el sueldo al 50%? No, un 40, pero, no le demos no, 50, 50 para sacrificar. Bueno, vamos cerrando con esta cabecera que nosotros sí, luego no lo hacen. Paco hace así, no sé. Muy buenas noches, muchas gracias. Que cortes porque estás hablando. ¡A que corte! Ya me he despedido, ya he dicho buenas noches y todo. Ya, ya no se nos oye. Sí, pero no. Y se nos oye más o menos.